digamos que utilizamos el osciloscopio para medir la frecuencia que, a la que estaba nuestra radio, nuestro transmisor. La punta está conectada a tierra, homólogamente con nuestro circuito, y está captando en esencia la resonancia que tienen el inductor y el capacitor, que están conectados en paralelo de esa parte, y con esa conexión se hace la transmisión que capta la antena, y pues la antena transmite. Ya es el radio el que recibe la señal y la decodifica. Entonces aquí en el osciloscopio pues vemos las oscilaciones de la frecuencia y la transformada de Fourier, en donde podemos ver pues los armónicos de la frecuencia a la que transmite y los picos de las mismas, ¿no? Entonces aquí pues en las escalas vemos que son 500 megahertz. 50. Ah, perdón, 50, sí. Entonces, ya lo que hicimos para encontrar el tono al que transmitía nuestro transmisor fue que aquí nos miden uno de los picos, y como ocupa dos cuadros de valor de 50 megahertz, entonces ya supimos que la frecuencia se encontraba. Son 100. Alrededor de los 100 megahertz. Idealmente empieza a perturbar las señales a partir de los 90, que probablemente es dentro de estos picos que se ven aquí, estas marcas. Y ahí alcanza otros picos que son los de 100. Entonces, pues ocupamos esos para ubicar la frecuencia a la que debemos de poner el radio para escuchar pues las señales que manda el transmisor. Dos días de vacaciones de padres e hijos, oigamos un reporte especial del Cosmocóptero. Parece que Mickey está en bancarrota y su acte lo pone de manifiesto.